¿Qué tal, amigos del canal 74? Nos encontramos acá en un nuevo proyecto que se llama Portal Caturro TV, donde vamos a ver toda la trastienda, todo el análisis previo de cada partido de nuestro club Santiago Wanderers, donde vamos a tener notas con los jugadores, el análisis del profe y también las palabras de nuestros hinchas previo a cada partido. Para esto me acompaña acá Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches, Rodrigo. Gracias por asistir a este proyecto. Bueno, Gabriel va a ser nuestro comentarista, nuestro análisis táctico de todo lo que los pormenores de Santiago Wanderers. Gabriel, bueno, tuvimos un partido algo difícil contra San Marcos de Arica del Norte, donde una vez más no pudimos traer los tres puntos de allá. Y más o menos cuéntame qué te pareció el partido, cómo lo analizas, cómo lo viste. Bueno, un partido yo creo totalmente... Creo algo particular el partido. Me pareció un... Creo que, bueno, primordialmente la acción se vio directamente en el segundo tiempo del partido, pero bueno, un partido a lo mejor donde se retoma nuevamente la senda, si se puede decir así, o el nivel que estaba exhibiendo Santiago Wanderers anteriormente de no entregarse. Yo creo que esa fue la clave en el fin de semana ya pasado, pero esa fue la clave, no entregarse, no bajar los brazos en ningún momento. Quizá estaba jugando como visita, con un resultado también de peso, donde Santiago Wanderers en todo momento estuvo abajo en el marcador, pero creo que se mostró la mística de Santiago Wanderers en esta oportunidad nuevamente el rival San Marcos. Y nada, nuevamente Wander mostró por qué también el campeonato pasado fue protagonista hasta la última fecha, y creo que en el momento más fundamental a lo mejor de la campaña actual Santiago Wander se mostró el partido con San Marcos. Por eso te digo, la entrega que se vio en ese momento yo creo que fue fundamental tanto para los jugadores y para también el cuerpo técnico, que se vio. Yo creo que fue un resultado, como ya se ha mencionado dentro de la clínica y la prensa, un resultado justo, pero me parece que lo que se puede rescatar dentro del objetivo fue la entrega de Santiago Wanderers. En todo momento se dispuso a ganar a Santiago Wanderers y se logró un empate en un punto del norte que le viene bien a Wanderers, pero creo que en estos momentos ya se puede comenzar a ser un poquito más optimista con los resultados de Santiago Wanderers. Bueno, los condimentos que nos trae este partido, tenemos que destacar el primer gol en su profesionalismo de López. Sí, anotó por primera vez. Y rescatar también de que en sí el juego de Wander no estuvo malo. Sí hubieron unas desconcentraciones que nos costaron, yo creo, que los goles. También partir con el marcador adverso, yo creo que un doble esfuerzo. Pero en líneas generales yo creo que Santiago Wander mostró un fútbol que es lo que los tiene acostumbrados Emiliano. Volvimos a una línea de tres. Hubieron, bueno, algunos cambios que se trabajaron la semana. Los delanteros, en este caso Severino, marcó su quinto gol en el campeonato, donde, bueno, lo que queda fue, yo creo, que la entrega, lo que todo rescataba. Que Wanderers, como hizo tres, también no hicieron tres goles. Sí. Yo creo que se habla un desequilibrio. Tuvimos activos nuestras delanteras, nuestros goleadores, pero errores puntuales que nos costaron los tres goles que estuvimos siempre bajo el marcador. Análisis táctico más o menos del partido. Sí, bueno, yo creo que lo que tú mencionabas, creo que Wanderers había caracterizado por el manejo en defensa, creo que había sido un punto alto en Wanderers en este campeonato, y creo que recibir tres goles, yo creo que para la gente y el cuerpo técnico fue un momento complicado también, porque si bien se vieron algunas falencias en defensa, yo me parece que las fallas en defensa fueron más que nada, yo creo, por Mario López. O sea, creo que él, quizás en sus inicios con el profesionalismo, quizás puede existir el nervio o la falta de confianza. A lo mejor falta experiencia. También puede ser falta de experiencia, pero yo creo que en este momento fue las ansias, yo creo, las ganas de querer ser partícipe en defensa y quedarse, por supuesto, con el puesto de titular. Pero creo que en esta oportunidad el rival también hizo las cosas muy bien. Tampoco no hay que desmerecer San Marcos. Creo que San Marcos hizo un muy buen partido. Yo creo que ellos, como bien mencionábamos, en todo momento fueron arriba en el marcador, y Wander desde atrás, si se puede decir así, machacando, logró los tres goles. Pero tarea pendiente, yo creo. También lo mismo pasó en Santiago con la Unión Española. También se recibieron goles,
Pero bueno, ahora viene un partido, yo creo, totalmente auspicioso para Wander, donde pues va a estar con su gente en su estadio nuevamente, así que yo creo que pueden ser aires revitalizadores para Wander nuevamente volver a Playa Ancha. Pero si bien el empate fue rescatable, pero creo que la tarea pendiente fueron los tres goles. Yo creo que para Wander en este campeonato tres goles fue mucho recibir en su valla. Bueno, son las cosas a corregir que tiene el profe. Bueno, ya hemos hablado de lo que ha sido la tónica de todo este semestre, las lesiones, la falta de fútbol de algunos jugadores, el caso de el refuerzo de Carlos González, que no todavía no ha demostrado lo que era, lo que fue en Magallanes. Yo creo que las lesiones han sido un factor primordial. Claro, sí. Pero también tenemos una calidad de jugadores canteranos que también yo creo que se merecen la oportunidad de jugar. Sí. Tenemos el caso de Castillo, Jefferson Castillo, que las veces que ha entrado sí ha hecho juego. No será o no el gusto del entrenador, eso ya lo decide él. Pero lo que se hablaba en la trastienda del partido de que fue un partido rescatable donde, con Unión Española se mostró un buen juego. Ahora sí. Con San Marcos yo creo que también demostramos. Pero ahora se nos viene un partido difícil. Un sí. Partido que un tan complicado palestino, que bueno, viene de perder de la Copa Chile. El final. También está en carrera en la Copa Libertadores. Y yo sí. Creo que es la revancha de los partidos pasados que hizo ver muy mal a Santiago Wanderers. Sí. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se condimenta? ¿Cuáles son los pros y contras de este partido contra Palestino, según tu análisis, Gabriel? Bueno, yo creo que el análisis contra Palestino es un... Hay que decirlo con todas sus letras, es un rival internacional. No nos vamos a enfrentar a un rival, yo creo, menor. Ya Palestino es un muy buen equipo, un equipo, como bien te digo, internacional. Creo que el partido pasado, yo creo que fue el único equipo que hizo ver mal a Wander fue Palestino, tanto en la ida como en la vuelta acá en Playa Ancha. Creo que fue el único equipo que hizo ver mal a Santiago Wander fue Palestino. Y bueno, ahora es otra la situación, es otro el contexto, es otro Palestino también, porque como bien tú mencionabas, es un Palestino que viene herido, que viene con muchos partidos en el cuerpo, viene con viajes también en el cuerpo. Entonces creo que Wander, como bien mencionábamos anteriormente, con Unión Española se retomó el juego, el nivel exhibido anteriormente con San Marcos. Creo que la entrega es fundamental, y creo que ahora, como bien mencionado, está la situación y el contexto perfecto para volver a los triunfos, a la alegría de la gente también. Y yo creo que esta es la oportunidad, con un buen, muy buen rival, como te digo, mencioné, un rival verdaderamente internacional. Y nada, las expectativas son altas, yo creo, porque si bien las lesiones, como tú también mencionabas, han sido un factor, creo que ya las lesiones están pasando a un segundo plano, ya pasando también... Bueno, lo que queda de torneo, ya supimos por ahí de que Marcos Medel lo más probable es que se pierda todo el torneo. Astorga lamenta esa situación, tanto porque es una pieza fundamental en el esquema de Emiliano, pero también en lo personal yo creo que Marco Medel de estar no pasándola muy bien, ya que se viene una Copa América, fue nominado pero a la vez fue descartado por el tema de la lesión, la tendinitis que tienen al tobillo. Pero para este partido vuelve Schulz, de que también ha sido un hombre tocado por las lesiones. Sí. El esquema, yo creo que no creo que hay que moverle muchas piezas, salvo yo creo que el profe mirará entre Opaso y Chul, porque yo creo que el esquema se va a mantener con Viana, tenemos a Prieto, tenemos a Luna, López. Yo creo que Opaso o Chul vendría siendo puede ser la variante más lógica, yo creo, para de cara a lo que se vio en el último encuentro. Creo que Opaso cuando no jugó mal, pero me parece que venía siendo titular France. Entonces creo que la opción es válida tanto para France como para Oscar. Pero creo yo, personalmente, mi opinión personal, creo que la regularidad de Oscar es un punto a favor para él. Pero France también viene exhibiendo muy buenos partidos y creo que es un jugador totalmente de calidad y puede... Bueno, si fuera esa pieza, el medio campo se mantendría con Opaso o Chul. Después estaría por el medio, estaría Jorge Ormeño, Méndez, Barriga. Y bueno, dejando a Jorge Luna en la creación y
en los delanteros, que lo que es Celerino, que convirtió un gol ante San Marcos, y Ronnie, que sería la otra carta de gol. Yo creo que la delantera está al debe todavía. Este campeonato no ha sido de muchos goles, tanto de la delantera. Claro. Carlos González no ha rendido lo que se esperaba, sí, y las expectativas que traería. Sí. Pero yo creo que Astorga ya está asumido de que este torneo ya está a la vuelta de la esquina para finalizar. Sí, sí, sí. También tenemos una gran parte de los jugadores que cumplen contrato, que los vamos a mencionar después, a la vuelta. Y nosotros, ¿te parece si vamos a ver las declaraciones de Mauricio Prieto y nuestro capitán Jorge Ormeño en el entrenamiento en Mantagua, gentileza obviamente de santiagowander.cl, que los prestó ese material para que ustedes también lo tengan en su conocimiento? Los invito a ver la nota de Mauricio Prieto y Jorge Ormeño, a ver cómo preparan este partido y lo que se puede venir más adelante para el decano del fútbol chileno. Justamente volver a la victoria, Mauricio. Sí, hace varios partidos que venimos empatando y no podemos ganar, pero nada, tenemos la confianza que este fin de podemos sacar la tarea adelante, ¿no? Mauricio, además, que cumpliste 100 partidos jugando por jugando, ¿qué te parece eso? ¿Y qué se le podría decir a los hinchas, que están muy agradecidos también de lo que has hecho acá? Bueno, la verdad que contento. La verdad que contento porque no se da todos los días, ¿no? De poder cumplir esa cantidad de partidos, hace mucho tiempo que estoy acá, ya casi 3 años. Nada, la verdad que muy agradecido, eso es lo que tengo que decir, contento y nada, seguir trabajando para seguirlo haciendo bien, ¿no? Tú mencionabas, perdón, el tema de que hay que corregir los errores defensivos. Volver a ocupar la palabra quizás del equilibrio, de tener tanto poder en la ofensiva como también, por supuesto, que no les hagan gol. Sí, hay que hablar, eso siempre se habla, se trabaja. Pero eso el partido mismo te lo va dando, todos los partidos son diferentes y nada, tratamos siempre de hacer lo mejor, a veces se puede y a veces no, pero nada, como te decía, trabajando creo que se va dando. Se viene un partido además este próximo miércoles con Palestino, que tiene una seguidilla también de compromiso. Sí, ellos vienen, la verdad que bueno, con el tema de la Copa, el campeonato y también están ahí en la Copa Chile. El semestre pasado nos quedamos un poco amargados con el resultado contra ellos, pero ahora queremos tomarnos la revancha y poder ganar, ¿no? Lo bueno, Jorge, es que este partido se va a jugar nuevamente ahí en Valparaíso, que es indudablemente la cancha que le acomoda, una cancha de pasto natural y además nuevamente de local ahí. Sí, es lo bueno que de lo que se haya suspendido el partido en algo nos ayuda porque ganamos jugar en nuestro estadio, con nuestra gente, donde siempre por lo menos hemos hecho partidos de buena manera, entonces ojalá, como te dije, estar a la altura y tratar de ganar, que es lo que nos está faltando. ¿Es como una revancha además de lo que se vivió el semestre pasado, este partido que se viene? No, son cosas diferentes, o sea, igual hay una revancha deportiva, pero no va a cambiar en nada el resultado anterior, porque ya está y nos quitaron la Copa Libertadores y todo eso. Entonces, sin duda que el tema, el presente de ahora no es muy auspicioso para nosotros ni para ellos. Entonces, lo que más necesitamos hoy es sumar de a 3 y tratar de levantar en la tabla de posiciones. Así que, y terminar de buena manera el torneo, que es lo que más nos importa. Jorge, en Arica se vivió una situación bien especial porque, si bien volvieron a anotar una cantidad importante de goles, también recibieron 3 goles en su propio arco. Una situación que no se repite normalmente en este equipo, que trabaja muy bien en el ámbito defensivo. ¿Cuál es la evaluación que usted hace respecto a esa situación? La verdad que en eso estamos buscando un poco el equilibrio, que
que lo hemos extraviado un poco porque de repente no hacemos goles, pero dejamos nuestro arco en cero y hoy y en la fecha anterior hicimos 3 y nos convirtieron 3, entonces sin duda que hay algo, un tema, como te dije, pendiente que tenemos que solucionar rápido. El equipo por ahí ha rendido de buena manera en lo que es juego en sí, pero hay detalles como las pelotas detenidas que nos han marcado mucho y de repente marcan un partido, ¿no? Puedes hacer un excelente partido los 90 minutos, pero te fallas en jugadas clave o por ahí en tácticas fijas que igual terminas perdiendo o empatando un partido y como te dije, bota todo lo bueno que hiciste en cuanto a hacer jugadas de peligro, a la tenencia del balón, a ser protagonista, entonces todo eso se bota al tacho a la basura si es que la táctica fija por ahí no estamos concentrados. ¿Sí? Justamente ante Palestino, que viene ahora de perder la final de Copa Chile. Palestino es un equipo incierto, porque tú miras, de repente te presenta un equipo, te presenta otro equipo, pierde, empata, gana, o sea, un equipo también súper irregular y en todo el orden de competencia que ha tenido. Ha tenido una carga fuerte, que ha sido la Copa, ¿no es cierto? La Copa Chile, el campeonato, que no andaba bien también, o sea. Y no sé yo tampoco qué equipo va a presentar, sé la forma que se paran, la forma que de repente cambian dentro del juego, dentro del partido, pero no si sé los hombres que puedan presentar, porque jugó un equipo el otro día, ¿cierto? En la final de la Copa, anterior a ese partido había jugado con otro equipo, con Huachipato, así que, bueno, el equipo que presente, nosotros tenemos que pensar en lo nuestro, pensar en nuestro equipo, en que pueda rendir y poder dejar los puntos en casa. Y lo positivo es volver a Playa Ancha. Sí, pues eso es lo positivo, pues, lo hemos conversado anteriormente, que los muchachos tienen mucho temor al sintético, y es lógico porque han tenido muchas lesiones, por lo mismo han sido operados por problemas de trabajar mucho en el sintético, y lo bueno que íbamos a jugar en Playa Ancha, y ojalá termináramos todas estas fechas que nos quedan de local en Playa Ancha. Con Palestino la misión es reencontrarse con la victoria, ¿sí o sí, no? Sí, pues eso esperamos y eso es lo que queremos, además que vamos a jugar en nuestra casa, en Playa Ancha. El último recuerdo no fue muy bueno que llegamos contra Palestino, salimos goleados jugando en nuestra casa y además no hemos podido ganar hace tiempo y ya llevamos 3 partidos consecutivos empatando y un buen partido para obtener otros puntos. Palestino, Emiliano Astorga decía que es un equipo impredecible. Sí, como han jugado Libertadores, campeonatos, además la Copa Chile, han mezclado varios jugadores, no sabemos cuál va a ser el equipo, así que sí, yo creo que por eso más bien lo dijo. Ahora un equipo que se entrega 100% en lo físico, Palestino. Sí, tiene un plantel bastante joven, que juegan bastante bien algunos jugadores, y lo han demostrado en el campeonato, que corren demasiado, pero nosotros ya no tenemos que buscar más excusas de jugadores, de cancha, de clima, de nada. Tenemos que estar a ganar el partido allá en Playa Ancha el miércoles, en nuestra casa, y empezar a sumar de 3. ¿Cómo crees que venga justamente Palestino después de haber perdido esa final de Copa Chile? Mucho anímicamente yo creo que van a venir bien, obviamente quedaron picados por el partido que jugaron, pero a nosotros no nos importa ellos, solamente nos importa a nosotros lo que estamos haciendo. Hemos venido mejorando partido a partido, ya llevamos 3 partidos consecutivos empatados, pero no queremos sumar de 1, ahora queremos sumar de 3 y jugando bien en casa. Tienen la ventaja que además ustedes llegan con 10 días sin un partido oficial, a diferencia de Palestino que ha venido jugando cada 3-4 días casi. Sí, una ventaja y una desventaja, porque ellos vienen jugando, vienen a ritmo y nosotros hemos parado 10 días ya que digamos, y no tenemos ritmo de partido durante este tiempo, pero es una ventaja porque físicamente nos puede encontrar un poco mejor. Sí, está las dos cosas, pero ojalá podamos aprovecharla y podamos ganar. Lo personal, reencontrarse nuevamente con Playa Ancha, entiendo que después de la lesión no había jugado nunca en Playa Ancha, o sea, no había jugado este tiempo en Playa Ancha, ¿no? Sí, jugué partido entonces contra el Colo nomás, pero obviamente no es lo mismo un partido oficial, así que reencontrarme nuevamente con la gente, con el estadio que río jugar en Playa Ancha. Me encanta jugar ahí, ojalá sumando a 3. Ya,
estamos de regreso después de escuchar las palabras de nuestro defensor Mauricio Prieto y del capitán del equipo Jorge Ormeño. Quiero primero que todo dar las gracias a Canal 74 por darnos este espacio, a nuestro director Mauricio Briceño, Alejandro Peñalosa, que es quien está detrás de cámara. También decirle que a nosotros los pueden seguir a través de nuestras redes sociales, como en Twitter, como Portal Caturro, Facebook, Portal Caturro, en nuestra página web www.portalcaturro.cl para cualquier cosa, si quieren debatir, si quieren ser parte de este set, están cordialmente invitados los que quieran venir a hablar del Wander. Yo creo que mucha gente yo creo que le gustaría decir palabras a favor, en contra, qué opinan, cómo ven el equipo. Usted lo puede hacer, y si usted quiere participar de nuestro programa, escríbanos al mail a contacto@portalcaturro.cl. Gabriel, Prieto y Ormeño hicieron un análisis de lo que se ha venido hablando hace el bloque anterior, de bueno, la falta de equilibrio, la desorganización en defensa, que también los convierten. Claro. Yo creo que ya, Prieto también habló de por fin haber jugado sus 100 partidos con la camiseta de Santiago Wander. Sí. Creo que puedes complementar de lo que dijeron muchos jugadores. Bueno, no, yo creo que fundamentalmente tanto Mauricio como Jorge son muy claros en el sentido de expresar el momento actual de Santiago Wander, tanto del momento en defensa. Yo creo que la defensa está pasando por un muy buen momento. Solamente en los dos partidos finales Wander ha tenido el mal funcionamiento de que nos puedan convertir. Quizás con San Marcos fue una expresión futbolística distinta, porque creo que los goles de parte de San Marcos nacían desde desinteligencias en la defensa. La pelota detenía que... Claro, también yo creo que, claro, bien lo menciona Jorge en su nota, que mencionan el tema de desconcentraciones. Yo creo más que nada, no creo que sea el trabajo lo que se está haciendo mal, sino creo que son desconcentraciones que nos cuestan muy caro en algunas oportunidades, como por ejemplo con una española, en este caso también con San Marcos. Creo la desinteligencia más que nada nos están pasando a la cuenta en estos momentos, pero todo yo creo que es mejorable. Yo creo que todo se puede solucionar de muy buena manera con el trabajo, yo creo, que se está llevando a cabo con Emiliano Astorga. Creo que se nota la mano de Astorga, bueno, en algunos aspectos defensivos. Astorga sabemos el profesional que es, pero también yo creo que el gran dolor de cabeza que se viene escuchando con son los jugadores que van a cumplir contrato con Santiago Wander. Aquí tengo la lista, vamos a abrir nuestro tablet. Sí, señor. Los jugadores que cumplen contrato con Santiago Wander terminando el campeonato tenemos a Marcos Medel, que obviamente está pasando por el tema de la lesión. Gonzalo Barriga, también yo creo que es pieza que Astorga siempre requiere. Es de gusto Astorga. Gastón Celerino, que ya cumple. También no sé si será. Yo creo que quedó un poco al debe este campeonato. Sí. Aquí vienen los que más necesitamos en este caso. Son las dos lunas que tenemos en Santiago Wander. Ezequiel Luna, por una parte, que ya metió presión para que le puedan mejorar su oferta, más que la oferta en lo que es dinero, el tema estabilidad. Él quiere un contrato para darle estabilidad a su familia. Un contrato importante. Yo creo que cualquier trabajador o jugador va a querer lo más importante para eso. Él siempre ha dicho que ha estado contento en Santiago Wanderers por la oportunidad que le hemos dado. También tenemos a Mauricio Prieto. Pieza clave, fundamental, que acaba de cumplir los 100 partidos y se siente, pero la intención de Prieto no es irse, porque él dijo una declaración que quedó marcada para los hinchas, de que a cualquier jugador del mundo le gustaría jugar en Santiago Wander. Ah, perfecto, entonces, ojalá esas palabras, yo creo que siente la camiseta, yo creo que al igual que todos los hinchas, siente el apoyo, está conforme acá, el apoyo del público, que él no se siente como un ídolo, un referente, pero sí siente de que gracias a su trabajo, y que lo ha hecho espectacular en todas las temporadas que ha estado con nosotros, él lo quiere retribuir en quedarse, y dice que el sueño de él es, si ya vivió casi un descenso, sí, vivió casi
un campeonato, título. Campeonato. ¿Por qué no? ¿Y por qué no es la alusión de vivir una Copa Internacional? Correcto, sí, importantísimo. Ya que Wander hace varios años ya que no participa en un certamen internacional. Tenemos a Paolo Tamburrini, que finaliza contrato con Palestino. Uh-huh. Y tiene que ver la posibilidad de negociar con el club de acá de Valparaíso. Vamos sí. a ver cómo le va. Y Juan Abarca, que son también una pieza que ha estado al debe, las veces que ha entrado, no sé si mala suerte o errores, desconcentraciones. Claro. Y tenemos al canterano Sebastián Méndez, que poco a poco ha retomado su nivel. No sé si estará en los planes de Emiliano. También hay que tratar un tema sensible ya del hecho de ser canterano. Correcto. Nacido en las raíces del club. Ojalá que los dirigentes tomen ese atributo a favor y pueda seguir continuando en nuestro club, que yo creo que hay que darle oportunidad, porque Méndez se la ha jugado, ha tenido mala suerte con las lesiones, pero sí. Yo creo que es un jugador que tiene proyección aún, además igual que los demás canteranos, como Jimmy Cisterna, Jefferson Castillo, Kevin Flores, claro. Ha tenido una infinidad de canteranos que yo creo que se merecen una oportunidad en el club. ¿Qué nos puede decir del dolor de cabeza que se tiene Emiliano? Sí. Aparte que hay que negociar con los 9 jugadores. 9 jugadores son. 9 jugadores. No. Hay que ver los que van a llegar. O los que claro, se van. Claro. Los refuerzos. ¿Qué sabió tú? O sea, ¿hay refuerzos? ¿No hay refuerzos? No, bueno, por el momento, ¿se está trabajando o no en eso? ¿Qué nos claro. puede contar? Bueno, no, bueno, por el momento no hay ninguna información, si se puede decir así, clara. Sí, bien lo que tú mencionas, está también el tema de los canteranos. Yo creo que en esta oportunidad puede ser la oportunidad perfecta, ya que Wander va a enfrentar, como muy bien todos sabemos, 3 frentes va a tener que estar defendiendo Wander, que son el Campeonato Nacional, Copa Chile y fase inicial de Copa Sudamericana, que yo creo que es una instancia para muchos jugadores bonita de poder jugar, pero también mostrarse. Pero también yo creo que Wander debería ser inteligente en el sentido de no descuidar tampoco el Campeonato Nacional por estar participando en una Copa Internacional. Yo creo que si se llegó a una Copa Internacional fue por un buen trabajo precisamente en el Campeonato Nacional. No, y este campeonato ha dado las puertas y por favor, ojalá Gabriel, ojalá no los cambien el campeonato. Tenemos 3 aspirantes al título nuevamente, igual que el año pasado. Correcto. La zona del descenso está ardiente. Sí, sí, sí. Ahí. Entonces, este campeonato da para muchas cosas. Sí, correcto. De partida incentiva a la gente porque hay 3 equipos peleando por el título. Sí. Al igual como lo tuvimos nosotros el campeonato pasado. Así que por favor, señores de la NFP, no sé si los verán o no, sí. Pero, pucha, sería un error volver a un campeonato, no sé, un campeonato largo o playoff, que yo creo que los playoffs eran el campeonato más injusto que podía haber. Gabriel, estamos en este proyecto por el tema que nosotros queríamos mostrar. Una faceta distinta a lo que es nuestro club, a lo que la prensa obviamente no muestra en tanto detalle, sobre todo la televisión. La idea es, estimados amigos, hinchas, colaboradores, de que nosotros este proyecto lo estamos haciendo con harto esfuerzo, agradeciendo al canal que lo abrió las puertas, está confiando en nosotros, y espero que eso se retribuya de ustedes. Y insisto, si también quieren participar con nosotros, quieren estar acá en el panel, te gusta el fútbol, te gusta Santiago Wanderer, estás totalmente invitado a participar acá en nuestro programa. Las puertas están abiertas. Aquí, obviamente, las opiniones son las que necesitamos. Las críticas constructivas también necesitamos. Y te quiero invitar a ver un video particular que nos invitaron a Mantagua a grabar un making of de cómo se hizo la foto oficial del club de Santiago Wanderers, donde invitaron a uno hincha a participar, y quiero compartir ese video con ustedes y después volvemos para cerrar ya, ver lo que se viene. Perfecto. Para el miércoles por las pantallas de Canal 74, esto es Portal Caturro TV. Off yet. It's only you.
auspiciosa esta actividad, porque siempre el hincha, ¿no es cierto?, debe estar junto al equipo y el equipo junto a sus hinchas. Yo creo que el primer equipo que lo hace, ¿ah?, porque, bueno, somos los más importantes de Chile y Sudamérica, y como tal yo me siento orgulloso de pertenecer a Guadalajara, de Raúl Sánchez. Me parece que es una excelente medida. Creo que Santiago Wander sigue siendo pionero en esto, siempre dando la nota alta en este sentido, porque es el primer club que lo hace. Por consiguiente, veremos en el futuro otras instituciones que también lo hagan. Genial, me pareció bien que todos nos podíamos tomar fotos con los jugadores. No, increíble, los jugadores se han portado un 7, todo espectacular, no. Digno de repetirse. ¿Qué parece el ambiente que sigue aquí en Mantagua? Rico, los jugadores se han portado. No hay palabras, una sensación que da mucha alegría para uno. Pero sí, vine de Santiago, yo soy de Playa Ancha, nací en Playa Ancha. Por razones laborales estoy en Santiago, pero casi siempre trato de venir a ver al decano, apoyarlo, las buenas y las malas. Entonces, no sabía, bueno, me imaginé que era como algo que hacían por primera vez, así que dije, no puedo dejarlo pasar. Y hice lo que fuera necesario para venir. Una pequeña mentira blanca, no. Una iniciativa bien buena, el acercamiento que hay con el público. Me parece que en otros países también se hace lo mismo, así que en ese sentido, como socialmente, es un paso bien importante que están dando como institución. Bueno, nuevamente somos pioneros en algo, eso me parece muy bien. Es parte ya de nuestro ADN que tenemos en Santiago Wanderers. El invitar a los socios no nace nada más que de entender que los socios son parte del club. Y como parte del club tenemos todos derecho a compartir con los jugadores y a tener este tipo de actividades. Yo creo que salió una dinámica muy buena. Los socios permitieron que sacáramos la foto oficial primero de forma tranquila. Después tenemos hoy día una foto con todos nuestros socios, que es un orgullo para nosotros. Pues, bueno, claramente no son todos nuestros socios, vinieron solo 100. Pero sí es una foto muy importante para nosotros. Ya más relajados, volvemos acá al set de Canal 74. ¿Qué te pareció la actividad? ¿Algo simpático, novedoso? Sí, no, bueno, que el club lo hace. Sí. Bueno, la gente se veía muy, muy agradecida, muy contenta de la actividad que Wander invitaba a sus 100 socios, por dar un número en realidad, pero eran 100 socios las personas que estaban participando en la actividad. Fueron los privilegiados. Correcto. Creo que fue una actividad bonita para la gente. Yo creo que también es muy bonita para los jugadores también compartir y sentir el cariño y el apoyo también del hincha Caturro, que hasta el momento se ha portado, yo creo, nuevamente muy bien con el club. Lo acompañó en Arica, yo creo, en un muy buen número. En Santiago, para qué decir, siempre lo apoyó muy bien. La más fiel. Y bueno, una actividad bonita. Yo creo que los jugadores lo sintieron, los hinchas lo sintieron, y creo que todos terminaron muy felices y muy contentos con la actividad de los socios en la foto oficial, que es muy bonita también, claro, la foto oficial, claro, con todo el plantel de Santiago Wander. Así como todos, en ese momento, todos felices, queremos darle un fuerte abrazo, un gran saludo y mucha fuerza a toda la gente del norte de Chile que, sí, lamentablemente lo está pasando muy mal, donde nuestros enviados especiales, Canal 74, están allá apoyando, distribuyendo ayuda y también mostrándolo lo que lamentablemente ha Correcto. Sido. Te saben de que el fútbol traspasa fronteras. Sí. Allá en el norte hay muchos equipos donde muchos utileros, trabajadores de los clubes perdieron totalmente todo. Correcto. También queremos darle harta fuerza al jugador Pablo Tarola. Sí. Que lamentablemente sufrió un accidente hace un par de días atrás. Y esta es la cara del fútbol, que de repente muestra cosas buenas, cosas malas, y por eso queremos transmitir esa energía y buena vibra tanto a Pablo, a la familia y como a los del norte de Chile. Gabriel, bueno, nuestro primer programa, ¿qué te pareció? O bueno, ya para acotar, para ir cerrando. Sí, no, bueno, feliz de bueno, poder participar y poder llevar a todos ustedes las informaciones, como bien mencionaba nosotros, el club de nuestros amores, es muy bonito participar en esos proyectos de Santiago Wander, traerlo también al tema local. Y bueno, como bien mencionaba Rodrigo, agradecer a todas las personas que desde ya nos entregan su apoyo, su cariño, y bueno, también dejarlos invitados cordialmente a todos ustedes que quieran participar, que quieran compartir con nosotros su opinión,
por su visión también de Santiago Wander lo pueden hacer. Y nada, pues agradecer una vez más al Canal 74 que nos brinda esta bonita posibilidad de poder llevar a todos ustedes las informaciones del Decano Fútbol Chileno. Nada, Rodrigo, muy feliz, muy agradecido de la oportunidad y esperar. Bueno, que se llene este panel. También, claro. Necesitamos hinchas que quieran participar con nosotros. Escriban un mail a contacto@portalcaturro diciendo sus datos para nosotros poder contactarlo y participar con nosotros. Y recordar que este programa está abierto a todo tipo de críticas. Sí. Espero que sean críticas constructivas para poder ir analizando y ir construyendo lo que requiere ser Wander. Y también obviamente queremos saber la opinión del hincha que se sacrifica partido tras partido para estar allá, ya tanto sea en Arica, en Iquique, en Valle del Sur, Talca, Concepción, donde quieras, la más fiel de todas, como se dice, está con el Decano del Fútbol Chileno. Queremos darle las gracias a Canal 74 por el espacio. Síganos en nuestras redes sociales, Portal Caturro, tanto en Facebook como en Twitter. Y nuestro programa va a ser emitido en nuestra página web, en www.portalcaturro.cl. Queremos darle las gracias nuevamente y que tengan muy buenas noches y esperar que mañana miércoles ganemos, tengamos un triunfo y para que por lo menos no quedemos tan abajo en la tabla. Así que muchas gracias, Gabriel. Un gusto. Un placer, Rodrigo. Fuerza Norte de Chile, que tenemos que salir adelante nuevamente. Para el sur también mucha fuerza, que también los incendios. Sí. Y bueno, los dejamos cordialmente invitados por nuestro próximo programa en Portal Caturro TV. Muchas gracias. ¡Chao!